Activo, tienes el 30% de descuento en la tarifa regular del hospedaje y el 15% en todos los restaurantes de la cadena del Hotel Oro Verde a nivel nacional. Recuerda que para hacer las reservaciones la debes hacer con 48 horas de anticipación al correo electrónico de infante@hotelsoroverde.com o al número de WhatsApp 098-166-2741. Para tu reserva, debes de presentar tus nombres completos junto a tu número de cita. Tu carnet de socio activo al día para obtener los descuentos en todas las cadenas de los restaurantes a nivel nacional del Hotel Oro Verde. Estamos trabajando en más beneficios para ti. SICA, tenemos la fuerza constructora que mueve país. Cuando pensamos en la idea de que el Departamento de Higiene y Medio Ambiente del GAD Municipal, como se llamaba antes del año 2000, crezca, jamás imaginamos los logros que acompañarían a la empresa pública de aseo de Cuenca, EMAC-EP. Y, aunque hemos sorteado muchas dificultades, sin duda, gracias al esfuerzo y compromiso de su personal operativo, equipo administrativo y ciudadanía, hemos construido una empresa de la cual los cuencanos y el país entero podemos sentirnos orgullosos. Actualmente, somos responsables de procesos como barrido y limpieza, recolección, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, disposición final, gestión de escombros, gestión de desechos sanitarios y mantenimiento de áreas verdes. Uno de nuestros servicios fundamentales es la gestión integral de residuos sólidos a través de la articulación e interrelación de acciones normativas, planeación, evaluación y participación ciudadana para el manejo de estos, desde su generación hasta su disposición final, sin dejar de lado un enfoque de alta importancia para nosotros, la economía circular, con el fin de construir una cuenca amigable con el medio ambiente. Nuestro equipo entre administrativos y operativos es el que nos ayuda día a día a alcanzar logros como la implementación del sistema integrado de gestión, certificado con base en las normas ISO 9001, sistema de gestión de la calidad para todos sus procesos, ISO 14001, sistema de gestión ambiental para todos sus procesos, y la norma ISO 45001, sistema de seguridad y salud en trabajo para el proceso de la disposición final. La visión de sostenibilidad ha permitido que todas las acciones las enfoquemos en atender las necesidades de nuestras partes interesadas. El trabajo articulado con los diferentes actores sociales ha sido el pilar de nuestra gestión y esfuerzo, los cuales son reconocidos de manera permanente por los cuencanos. El enfoque social ha hecho que lleguemos a los sectores más necesitados, con el fin de trabajar conjuntamente con grupos vulnerables, como es el caso de los recicladores. Nuestra gestión aporta a la consecución de los ODS, logrando transformar la calidad de vida de quienes forman parte de Cuenca. Unidos, paso a paso, continuamos en la construcción de una empresa que hoy es un referente a nivel regional, nacional e internacional. Nuestro trabajo y compromiso sigue vigente, igual que el primer día, con el fin de que la ciudadanía reciba productos y servicios de alta calidad. Amigos, colegas, qué gusto, buenas noches. Una vez más compartiendo junto a ustedes, soy Gabriela Maldonado, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAI, y esta noche estaré acompañándoles como moderadora en el espacio denominado Diálogos, espacio que es traído para ustedes por el presidente del SICA y todos quienes conforman la mesa directiva. Hoy, en nuestro espacio de diálogos, aprenderemos sobre el tratamiento de aguas residuales en el Ecuador, tema a cargo de la ingeniera Fernanda Espinosa, consultora experta. Fernanda es ingeniera civil con maestría y doctorado en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos de la Universidad Federal de Minas. Ha trabajado en dos grandes proyectos de Brasil, ambos proyectos involucrados en instituciones académicas, científicas, de salud pública y campañas de agua y saneamiento. Hasta el momento tiene publicados 6 artículos científicos en revistas indexadas y ha realizado charlas sobre riesgos e impactos del SARS-CoV-2 en agua potable y aguas residuales. Tiene experiencia en tratamiento sostenible y aguas residuales, tratamiento de agua potable, gestión de residuos sólidos,
y análisis estadísticos de datos. Ingeniera Fernanda, qué gusto que pueda compartir con nosotros en nuestro espacio. Cuando usted esté lista, puede iniciar su exposición. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAI. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, presentarles un poco sobre este tema poco hablado, pero muy importante. Voy a compartirles ahora mi pantalla y que me diga si se está viendo la presentación, por favor. Sí, estamos observando, ingeniera. Sí. Bueno, entonces, buenas noches con todos. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? En esta noche les voy a hablar un poco sobre el tratamiento de las aguas residuales en el Ecuador, cuál es nuestra situación y qué es lo que tal vez podemos hacer, qué es lo que nos falta, entre otras cosas. Bueno, la presentación yo la dividí aquí en cuatro temas. Que van a ser, voy a hablar un poco la primera parte sobre lo que es algunos datos importantes y curiosos, junto con algunas estadísticas que comparan al Ecuador con otros países y que vale la pena ser conocidos. La segunda parte, iré a hablar un poco y de forma resumida sobre los tratamientos de aguas residuales que existen y cuáles son aplicados en el Ecuador, junto con las estadísticas del servicio de saneamiento en nuestro país. En tercer lugar, resaltaré algunos de los puntos que hacen falta en el Ecuador para mejorar sobre el tema de saneamiento. Y por último, daré algunas recomendaciones sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación con respecto a lo que es el saneamiento. Bueno, entonces, para comenzar, voy a dar la definición de lo que son las aguas residuales. Estas son el resultado proveniente de diferentes usos del agua de consumo, como por ejemplo puede ser del consumo del agua de la población, ¿no? En casas, a partir de del consumo de la industria, del comercio, en escuelas, en agricultura. Las aguas residuales están formadas por 99%, 99.9% de agua y 0.1% de sólidos. Esta parte sólida incluye lo que son los sólidos orgánicos e inorgánicos, sólidos suspendidos y disueltos, junto con una parte de microorganismos. Y es debido a este 0.1% que se produce la contaminación del agua y es por eso que se debe hacer un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Las aguas residuales son consideradas la principal fuente de contaminación de cuerpos de agua, y esto porque contienen nutrientes, materia orgánica o sólidos que alteran el estado natural de los ecosistemas, como por ejemplo pueden alterar lo que son los cuerpos de agua en los que son lanzados estas aguas residuales, como ríos, mares, lagunas, quebradas, entre otros cuerpos receptores. Y también porque contienen patógenos que pueden producir enfermedades al tener el contacto o ingestión de estas aguas contaminadas con heces. Existen diferentes enfermedades que son transmitidas a través del contacto con aguas contaminadas con heces. Por ejemplo, el cólera, la fiebre tifoidea y principalmente la gastroenteritis o la diarrea. Para darles aquí un ejemplo, aproximadamente 1.45 millones de personas, principalmente niños, mueren anualmente en todo el mundo debido a la diarrea, siendo que de estos casos 58% son causados por la falta de saneamiento básico e higiene. Otro dato curioso aquí es que muchas dudas surgieron con la aparición del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y su detección en muestras de aguas residuales. Aunque el virus esté presente en estas aguas contaminadas, no se ha demostrado hasta el momento que puede provocar la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, cuando se tiene contacto directo con las heces, los riesgos de contagio pueden aumentar. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido con la pandemia? Y es algo tan fácil como el lavarse las manos, es algo básico que puede salvar las vidas de las personas. Para ello, entonces, el tener acceso al agua limpia, al saneamiento y a la higiene se volvió algo totalmente indispensable a partir de la pandemia. Vale la pena recalcar que aunque no se transmite el COVID-19 a partir de las aguas residuales, pueden transmitirse varias otras enfermedades, como antes mencioné, resaltando entonces la importancia de tener agua limpia, saneamiento e higiene para todos. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que el derecho al agua limpia, al saneamiento e higiene fue declarado por las Naciones Unidas en 2010. Y a pesar de eso, en el mundo aún existen 800 millones de personas que carecen de agua potable. 2.500 millones de personas carecen de saneamiento mejorado, es decir, que carecen de instalaciones
seguras que separen las excretas del contacto humano. Y aún se tiene más de 600 millones de personas que defecan al aire libre. En el 2015, la Organización para las Naciones Unidas adoptó una nueva agenda de desarrollo sostenible que debe cumplirse antes del 2030 y que se desarrolla en un conjunto de 17 objetivos globales, con metas específicas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. A esto se les conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los llamados ODS. Entre ellos el ODS 6, que aborda específicamente lo que es el agua limpia y el saneamiento. Para saber el estado de un país con respecto al ODS 6, se han establecido tres indicadores que tenemos: agua, saneamiento e higiene. El agua que se mide según tres componentes. La primera, que es la calidad, que se refiere a que el agua no esté contaminada y sea óptima para el consumo. La segunda, que es la suficiencia, es decir, que sea continua, esté disponible 24 horas, los 365 días, y que la cantidad sea suficiente para las necesidades básicas. Y el tercer componente hace referencia a la cercanía a la fuente, es decir, que la fuente sea fácilmente accesible sin tener que realizar largos viajes. Cuanto al saneamiento, también se tienen tres componentes, los cuales son: el primero, poseer instalaciones mejoradas, es decir, que se separen las excretas del contacto humano de forma segura. El segundo componente es el uso exclusivo del servicio higiénico por parte del hogar, o sea, que no sea compartido. Y el tercer componente es el tratamiento adecuado de las aguas residuales. Y el último indicador hace referencia a la higiene, que tiene un solo componente, el cual es poseer insumos básicos para un adecuado lavado de manos, es decir, disponer de agua limpia y de jabón. Aquí lo que yo quiero es mostrarles unos resultados de una estadística realizada por la OMS junto con UNICEF. Ellos publicaron los resultados referentes a los tres indicadores del ODS 6 para las diferentes regiones y países. Entonces, a continuación, yo voy a presentar estos gráficos de forma resumida y resaltando para el Ecuador. Entonces, comenzando aquí con este gráfico que hace referencia a lo que es la higiene, que muestra la proporción de la población con instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar, o sea, que dispongan con agua limpia y jabón. Entonces, aquí lo que tenemos para el Ecuador es que dispone de 81%, es decir, 81% de la población cuenta con estas instalaciones básicas para lavarse las manos. Es un valor alto, o sea, es aceptable y vemos que en comparación con los otros países estamos muy bien. Por ejemplo, si nosotros comparamos con África, vemos que el porcentaje de las instalaciones que tienen para lavarse las manos es muy bajo, inclusive menor al 10%, lo que es una situación muy crítica. Cuanto a los servicios de agua potable, podemos ver aquí que el Ecuador posee 75%, o sea, 75% de la población ecuatoriana tiene servicios básicos de agua potable, o sea, tienen agua de calidad suficiente y que no, y que la fuente es cercana, ¿sí? O sea, que es de fácil acceso. Este parámetro también podemos ver que comparando con los demás países es un valor súper aceptable. Y en este gráfico lo que quiero mostrarles y llamaría un poco más la atención es sobre el servicio de saneamiento en el Ecuador comparado con los otros países. O sea, aquí tenemos que el Ecuador cuenta con 42% de la población con acceso a saneamiento gestionados de forma segura. O sea, solo 42% del Ecuador cuenta con instalaciones seguras que no comparten con otros hogares y que de las aguas residuales reciben algún tipo de tratamiento. En este gráfico que es aún más crítico lo que voy a mostrarles aquí, nos muestra la proporción de aguas residuales tratadas en plantas que proporcionan al menos el tratamiento secundario. Y aquí para el Ecuador tenemos que únicamente 26% de esas aguas residuales reciben un tratamiento secundario. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que más del 70% de las aguas residuales está siendo lanzada directamente en cuerpos de agua o que solamente está recibiendo un tratamiento primario, o sea, que está siendo removido sólidos sedimentables. Y cuanto a la materia orgánica, nutrientes y patógenos, están siendo lanzados directamente en los cuerpos de agua. Y esto está
siendo un gran impacto, tanto ambiental cuanto para la salud pública de los ecuatorianos. Un aspecto que es importante es aquí, como les mencioné, que la falta del acceso a un saneamiento seguro, además de tener un impacto al medio ambiente y a la salud pública, también tiene un impacto económico. Pues si tendríamos, por ejemplo, en el Ecuador un buen saneamiento y un tratamiento adecuado de las aguas residuales, el Ecuador podría ahorrar cerca de 2.336 millones al año, lo que equivale al 2.39% de su PIB. Aquí otro dato importante. Este gráfico lo que muestra es la proporción de fosas sépticas y letrinas que nunca se han vaciado o que los desechos son eliminados in situ. Y aquí es un valor crítico para el Ecuador porque se tiene que 89% de esas excretas no están siendo vaciadas de las fosas sépticas o que están siendo desechadas in situ, lo que está siendo un problema de salud y un problema para el medio ambiente muy grave. A continuación, lo que les voy a hablar es ya sobre los tratamientos de las aguas residuales. Para los tratamientos existe para los sí, para los tratamientos de aguas residuales existen diferentes métodos que pueden ser de carácter físico, como por ejemplo los desarenadores, cribas, entre otros. Pueden ser de carácter químico, como adsorción, precipitación y desinfección, y biológicos, en los cuales a través de bacterias se elimina la materia orgánica carbonasa y algunos nutrientes. Y bueno, aquí para hablar, el primer método, digamos, para la eliminación de estos parámetros es el tratamiento preliminar, en el cual su función es remover los sólidos gruesos, arenas y grasas. Después seguimos con un tratamiento primario, el cual su función es remover sólidos suspendidos sedimentables y materia orgánica suspendida. El siguiente es el tratamiento secundario, en el cual su función es remover lo que es materia orgánica biodegradable, sólidos disueltos y algunos nutrientes. Y por último, se tiene el tratamiento terciario o desinfección, en el cual, dependiendo de la tecnología utilizada, se puede remover nutrientes, patógenos, microcontaminantes, metales pesados, compuestos no biodegradables y hay restos de sólidos en suspensión. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de las tecnologías utilizadas para cada tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, para el preliminar, el más utilizado son las cribas o las rejas, en los que se retienen generalmente la basura, por ejemplo, que son los sólidos gruesos, y los desarenadores que sirven para remover las arenas. Para el tratamiento primario, uno de los sistemas más utilizados son los tanques sépticos, muy utilizados en las áreas rurales, y los tanques sedimentadores. Para el tratamiento secundario de las aguas residuales, tenemos diferentes tecnologías también. Una de las más utilizadas son las lagunas de estabilización y sus diferentes variantes, como las lagunas facultativas, lagunas anaerobias, aeradas y de alta tasa. Tenemos también los sistemas anaerobios, los cuales pueden ser los reactores de flujo ascendente con manta de lodo, los filtros anaerobios. Tenemos también sistemas aerados en el cual se puede tener los filtros percoladores, los lodos activados, una de las tecnologías también muy utilizadas a nivel mundial, biodiscos y biofiltros. Y por último, lo que se tiene como tratamiento secundario es la disposición en el suelo, que pueden ser los wetlands construidos o humedales y infiltración en el suelo. Como tratamiento terciario de las aguas residuales, tenemos diferentes tecnologías, como dije, dependiendo el objetivo que se quiera remover, si es nutriente, si es patógeno o microcontaminantes, etcétera, se puede escoger la tecnología. Pero la más utilizada son las lagunas de maduración, esto porque son un sistema sumamente eficiente y es el más económico. Pero bueno, también se tienen otros sistemas, como es el de membranas, el de desinfección con lámparas UV, el uso de cloro y ósmosis inversa. Bueno, a continuación lo que les voy a dar a presentar son los resultados que fueron obtenidos en un inventario de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Ecuador, que fue realizado por el BID en conjunto con SENAGUA y financiado por el gobierno español. Este estudio fue realizado entre 2018 y 2022. Aquí, bueno, para comenzar con estos resultados, voy a hablar sobre los tipos de sistemas de tratamiento empleados en el Ecuador.
Esos tratamientos han sido clasificados en cinco categorías por el INEC. La primera categoría, que es los sistemas convencionales, el cual está compuesto por rejas como tratamiento preliminar, fosas sépticas o tanque INOF como tratamiento primario y algún tipo de unidad de tratamiento biológico, que sería el tratamiento secundario, que generalmente son filtros anaerobios de flujo ascendente. La segunda categoría hace referencia al paquete, en el cual son unidades de proceso prefabricadas y que generalmente son sistemas de lodos activados o filtros percoladores. La tercera categoría es oxidación, el cual son tratamientos biológicos aerobios que pueden ser lodos activados o filtros percoladores. La cuarta categoría, que son las lagunas de estabilización con sus dos tipos de variantes, facultativas o de maduración, y sistemas de humedales. Y la última categoría hace referencia a anaerobio, en el cual cuenta con unidades de proceso biológico anaerobio como reactores de flujo ascendente con manta de lodo. Entonces, aquí tenemos los resultados. Se tiene que a nivel nacional se contó con 587 plantas de tratamiento, de las cuales 74% correspondían a la categoría convencional, 3% correspondía para la categoría paquete y 3% para la categoría oxidación, un 9% para lagunas y otro 9% para lo que son sistemas anaerobios. Aquí también lo que podemos mostrar en en esta tabla es que la sierra es de las regiones con más sistemas de tratamiento, con 281, que equivale prácticamente al 50%, y la región de la Amazonía es la siguiente con un 28%, la costa con un 23% y la región insular con menos del 1% de de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, aquí muestra los municipios que efectúan la depuración del agua residual en el Ecuador. Entonces, de un total de 221 municipios, se tiene que 173 de ellos hacen la depuración del agua, cuentan con infraestructura para hacerlo, es decir, el 73,8% realiza esta depuración del agua residual. Tenemos que la Amazonía es es la región que más municipios cuenta con depuración del agua residual y las otras tres regiones tienen un porcentaje similar del 70% con los municipios realizando este servicio. En esta tabla lo que les quiero mostrar ahora es el número de sistemas de tratamiento existentes, que la verdad ya mostré en la tabla principal, pero va siendo aquí un resumen. De forma nacional, en el ámbito nacional se cuentan con 588 sistemas de tratamiento. En la sección sierra se cuenta con prácticamente la mitad de ellos, ¿sí? En la costa tenemos 138 sistemas y en la región amazónica tenemos 166 y en la región insular únicamente tenemos dos sistemas de tratamiento. En esta tabla lo que muestra es el porcentaje del volumen de agua potable distribuida que es depurada y que ingresa a las plantas de tratamiento, es decir, el agua residual que es producida y que llega a a las plantas de tratamiento. Entonces, aquí tenemos un porcentaje sumamente bajo, únicamente 23% de las aguas residuales que están siendo producidas en el país están siendo tratadas. Y la grande pregunta aquí es si realmente ese 23% están cumpliendo de verdad con las normativas de descarga. Entonces, este es un porcentaje sumamente bajo, es crítico, que debería ser considerado por las autoridades competentes para realizar varias acciones. En este gráfico lo que muestro es el porcentaje de las aguas residuales que son tratadas y que son lanzadas en los distintos cuerpos de agua. Tenemos aquí separado por regiones. En la Amazonía tenemos que 75% de las aguas residuales que son tratadas, que reciben algún tipo de tratamiento, son lanzadas en ríos. Ya en la costa tenemos que es más del 50%, igual que en la sierra, cerca del 50% que son lanzados en ríos. Otro pequeño porcentaje es en quebradas y un otro porcentaje aún menor es en otros tipos de cuerpos receptores. Ya en la región insular,
tenemos que estar, 50% es lanzado en el mar o en pantanos artificiales. En este gráfico se muestra el porcentaje de aguas residuales que no han sido tratadas, no han recibido ningún tipo de tratamiento y que son lanzadas en los distintos cuerpos de agua. Podemos observar que para la Amazonía, 77% es lanzado directamente en ríos. Y tanto para la costa como para la sierra, más del 50% es también lanzado en ríos. Esto es de gran preocupación, pues estamos diciendo que más del 50% de las aguas servidas del país está siendo lanzada directamente en los ríos. Los ríos generalmente son fuentes de captación para consumo de agua, lo que va a implicar en serios problemas de salud para la población cercana y además va a generar mayores costos en la aplicación de tratamientos para desinfección de estas aguas. Como vemos, la falta de tratamiento también genera impactos en la economía del país. Para la región insular, la situación también es crítica, pues 100% de las aguas residuales no tratadas son lanzadas directamente en el mar. Bueno, con lo visto anteriormente, entonces podemos decir que lo que falta en nuestro país con respecto al tratamiento de aguas residuales es una mejor gestión. Necesitamos capacitación al personal. Necesitamos mayor financiamiento para invertir en este servicio y necesitamos urgente una revisión y actualización de las normativas. Algunos ejemplos que explican estas necesidades está el que existe poca información sobre el estado actual de las plantas de tratamiento. El contar únicamente con las plantas de tratamiento, con la infraestructura, no quiere decir que el agua está siendo tratada con eficiencia, que el efluente tratado está siendo de calidad suficiente para ser lanzado en los cuerpos de agua. Entonces, es importante realizar este diagnóstico de las plantas de tratamiento. Se tiene poca o ninguna caracterización de los afluentes ni efluentes de las plantas de tratamiento. También, como les repito, es también muy importante el saber cómo está la calidad del efluente y tanto lo que llega como lo que sale de las plantas de tratamiento. Existe una falta de unidades de tratamiento. En este inventario, aunque no lo presenté aquí, se vio que muchas de las plantas de tratamiento únicamente tenían tratamientos primarios, faltando el tratamiento secundario, que es lo que ayuda a remover los mayores contaminantes, que son los nutrientes, la materia orgánica y parte de patógenos. Pocas plantas de tratamiento cuentan con programas de operación y mantenimiento aceptables, entonces eso también se vio en este inventario, que aunque se tenían la infraestructura, los operadores no sabían directamente cómo se debían operar, cómo funcionaban los sistemas de tratamiento y no se sabía sobre los mantenimientos. Otro aspecto importante fue la deficiencia de los sistemas o que estaban fuera de servicio. Esto debido al exceso de arenas o lodos en las unidades. Y por último, que no es posible reusar los efluentes debido a la deficiencia de la calidad y por la falta de las normas adecuadas para el reuso y tanto también por el control que debe ser. El que incluya tanto empresas, las empresas prestadoras de servicio, las juntas, los GATS y el gobierno central. Considerar que el tratamiento de aguas residuales no es solo un problema ambiental, sino económico, de educación y de salud pública. Para ello, se necesitaría implementar capacitaciones, campañas y programas de educación, destacando la importancia del agua, de su consumo consciente y de los impactos de la falta de tratamiento de las aguas residuales o de los beneficios del reuso del agua residual tratada. También necesitaríamos capacitaciones a los trabajadores sobre la operación de los diferentes sistemas que se usan para el tratamiento y del mantenimiento que se requiere para estas unidades. Revisar y actualizar, de acuerdo a la variable del cambio climático, lo que son leyes con respecto al agua y saneamiento. Revisar también normativas de descarga de las aguas residuales tratadas, separando lo que son de saneamiento, de minería, de la industria, etcétera. Revisar y actualizar lo que son las normas de reuso de aguas residuales tratadas, incluyendo lo que son virus, microcontaminantes y bacterias resistentes a antibióticos. Normas para el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con una visión más sostenible. Revisar e incrementar la asignación de recursos para aumentar la cobertura de saneamiento. Esto incluye al gobierno central,
a los GACs, a las diferentes juntas, a las empresas prestadoras de servicio. Reforzar los mecanismos de control y sanción, es decir, ser más exigentes y sancionar cuando no se cumple con la normativa, pero incentivar o premiar cuando sí se cumple. Y el control debe diferenciar las industrias, servicios de saneamiento, agricultura, minería, etcétera, no hacer una general. Bueno, y por último, es buscar soluciones innovadoras y sostenibles. Con esto, crear plantas de tratamiento sostenibles que se pueda reusar los subproductos del tratamiento. Aquí yo les puse un gráfico en el que podemos ver los diferentes usos que se le puede dar a los subproductos. Tenemos que el agua residual ingresa a la planta de tratamiento, el efluente es tratado con las distintas tecnologías y el efluente tratado, en vez de ser lanzado en los cuerpos receptores, puede ser reutilizado para agricultura, para industrias, para jardinería, etc. Tenemos que el lodo, es uno de los subproductos de un tratamiento de aguas residuales, en vez de ser lanzado en un relleno sanitario, puede ser reutilizado como biosólido. Y el biogás que puede ser generado dependiendo de las tecnologías utilizadas para el tratamiento, en vez de ser utilizados en los quemadores, puede ser utilizado como fuente de energía. Y finalmente, una conclusión es que aunque la cobertura y calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales es aceptable, que tenía un porcentaje de 81% para higiene y de 75% de servicios de agua potable, la infraestructura de tratamiento de aguas residuales es aún insuficiente en nuestro país. Recordemos que se tiene únicamente 23% de las aguas residuales están recibiendo algún tipo de tratamiento. Por lo tanto, se debe aumentar la calidad de los servicios de saneamiento, instalaciones seguras, recolección o descarte adecuado y tratamiento eficiente, lo cual mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorando las condiciones de salud pública, economía, educación y recuperando los recursos hídricos. Aquí están algunas de las referencias que utilicé y muchísimas gracias. Ingeniera, queremos agradecer su intervención, sin duda alguna aportó y ayudó de mucho a cada uno de los colegas que estuvo conectado con nosotros a través de nuestra fanpage del Colegio de Ingenieros Civiles de la SOAI. El tema ha estado bastante claro, no hay dudas ni interrogantes por parte de los colegas. Queremos nada más saludar a todos quienes han estado conectados esta noche con nosotros: Ítalo Homera, Mauricio Vargas, Daniel Alvarado, Jaime Álvarez también han estado conectados con nosotros. Nuevamente, ingeniera, queremos agradecer su intervención. Gracias por compartir sus conocimientos y, por supuesto, también por alimentar los conocimientos de nuestros socios. Muchísimas Esperamos gracias, Gabriela. Esperamos la primera oportunidad. Sí, no, existen muchas más oportunidades de compartir con nosotros. Sí, seguro. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Cualquier duda que se tenga, mi contacto está ahí en la pantalla. Y, bueno, espero que haya sido claro lo que se necesita hacer por nuestro país, que son muchas, muchas acciones aún. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estoy a las órdenes. Ingeniera, tenemos una duda por acá antes de que se vaya. Nos dice, sí. ¿Qué opina del modelo de la planta de tratamiento que va a construir ETAPA? ¿Considera el método más óptimo? Bueno, desde mi punto de vista, siendo sinceras, la tecnología de lodos activados es una tecnología sumamente eficiente. Sin embargo, no es una tecnología muy sostenible, digamos así. Es una tecnología que consume mucha energía y produce mucho subproducto que es el lodo. Entonces, como visión de Cuenca, que es una ciudad súper sostenible, no le vería como la mejor tecnología para ser aplicada. Tenemos otras opciones, como los reactores anaerobios de flujo ascendente con manta de lodo, que pudiera ser una tecnología en la cual, además de ser más económica, se pudiera reaprovechar lo que es el biogás para generar energía y aprovechar también el lodo como un biosólido para hacer compost o como fertilizante. Entonces, bueno, pero es una tecnología sumamente eficiente y esperemos que se logre todos los objetivos que se tiene para la ciudad de Cuenca y las aguas residuales.
Perfecto, ahora sí, ingeniera, queremos agradecerle por su intervención. Gracias por responder la duda de nuestros colegas que han estado conectados con nosotros y esperamos volver a compartir una próxima oportunidad con usted. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenas noches. Gracias a todos los colegas que han estado conectados con nosotros. Recuerden que nosotros semana a semana trabajamos con los mejores ponentes y, por supuesto, con información de tema en cuanto para que puedan mejorar, por supuesto, en su profesión. Queremos agradecer una vez más a todos quienes han estado conectados con nosotros. Nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches.